Hola, capitanes. Bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a otro vídeo. Hoy nos han cambiado los fiordos noruegos por el espacio estelar y nos ofrecen un todos contra todos en un escenario cuando menos peculiar y para mí demasiado futurista, que agrava mis problemas de daltonismo y me añade más dificultad al juego, ya que me resulta difícil situarme con esos colores y texturas. Pero en fin, nos adaptamos. Esta campaña, llamada Choque Estelar, parece que estará vigente hasta el 12 de abril de 2021 y podemos participar en ella con los comandantes y embarcaciones siguientes. Dicen los de Wargaming que los comandantes y barcos pueden mezclarse entre sí, pero hay combinaciones obvias, es decir, que Jean-Luc Picard, Alemania, tiene el mayor impacto al controlar el acorazado All Destroyer, que Shelley Bitplay, de Estados Unidos, convierte el crucero Galaxy en un arma verdaderamente temible, y que Space Fishy, de Japón, es la mejor para llevar el destructor Rover a la batalla. Estos comandantes, en el caso de comprarlos, conseguirlos durante la campaña, podrán ser utilizados con barcos de su nacionalidad y quedarán en tu cuartel, a tus órdenes para siempre. En esta partida tenemos dos enemigos. Otros jugadores, 9, 8 incluido tú, 9, además de los 9 barcos robot llamados invasores y que son de color amarillo. Nuestro objetivo es liquidar a todos y o dominar la zona objetivo. Empezaremos con el destructor Rover en esta partida. El barco nos lo entregan con todas las mejoras y sus datos más importantes son que su munición incendiaria hace un daño de 2100 y sus torpedos de 5500. Tiene una vida de 20900 y un blindaje de 20 milímetros. Su armamento principal está basado en 6 cañones de 127 milímetros de calibre, un alcance de 9,3 kilómetros y un tiempo de recarga de 8 segundos. Monta 3 lanzatorpedos con 5 tubos cada uno y un calibre de 610 milímetros, un tiempo de recarga de 75 segundos y un alcance de 8 kilómetros. Su velocidad es de 55 nudos, es decir, aproximadamente 102 kilómetros hora, y es detectado a los 5,2 kilómetros. A tener en cuenta que cuando se dispara, esta distancia casi se duplica, como veis aquí. Con el blindaje podemos ver que la parte vital tiene un grosor de 6 milímetros. Al mando, siguiendo las recomendaciones de los creadores de Wargaming, he puesto al comandante Space Fishy, que nos lo dan con el rango 16, nivel legendario, y le he puesto la siguiente configuración. Bueno, vayamos a la partida, a ver qué tal nos parece estos barcos. Aquí estamos, capitán. A ver cómo sale esa partida, porque yo francamente me resulta extraño. Estéticamente está bonito, o sea, francamente, pero muy extraño. Esa es la zona que tenemos que capturar, si podemos, claro. Como ya hemos visto, tenemos 8 barcos de jugadores. Los tenemos arriba, 2, 4, 6, 8 y yo 9. Y 8 barcos, que antes os he dicho 9, pero son 8 barcos de invasores, robot. O sea, tenemos 18 barcos que cargarnos para poder vencer.
estas partidas se pueden hacer eternas. No me ha gustado de otras partidas que he jugado que cuando te matan no puedes hacer en modo espectador ir con otro compañero o con otro barco, ver que, cómo juega. No nos dejan. Y entonces estás ahí, tienes que salirte porque estás. Me ha conseguido ya un. Maniobrabilidad mejorada. Muy bien. Ahí tenemos un. Eso es un robot, el amarillo aquel. Es un robot. Nosotros vamos a seguir por aquí a ver qué pasa. Nos vamos a hacer el loco. Y a ver qué pasa. Está agradable este barco. Bueno, es un poco. Yo no veo dónde está la roca, cuál es la roca de real, cuál es. No veo. No me entero mucho. Ahí le mandamos un WhatsApp a este. Los WhatsApp me encantan. Esos son los invader. Estos son los coleguillas. Vamos a mandarle a este también un recado. Y a este otro también le vamos a mandar otro. O sea que vamos a repartir para que no se lo queden todos. El mismo. Bueno, he sido detectado, no sé por quién, pero alguien me ha detectado y me está tirando. Sí, pero ahí llevan WhatsApp, es que te enteras, ¿eh? No sé qué van a hacer. All destroy, hay un destructor, un acorazado que te mueres. Ahí nos hemos cargado uno. Bueno, hemos cargado uno y solamente hemos conseguido. Ah, no, 17.000 puntos, vale, sí. Venga, carga que quiero mandarle al acorazado ese un WhatsApp. Uf, ahí se están pegando. Yo creo que estoy. Sí. A popa, tengo otro. A popa, ahí, míralo. Oh, qué fiera. Uf, qué fiera, madre mía. A ver este, cómo se los mando. A ver cómo se los mando a este. Ahora se los mando, sí. ¡Oh, qué WhatsApps! Me han dado bien. Mira qué WhatsApp. ¡Oh, qué ricos! ¡Ah, mira! Se va. Este se va. Bueno, este parece que son. Creo que lo he dicho al revés. Los amarillos son los jugadores y los no sé qué color es ese tan fuerte son los ¿veis? Este es otro jugador. Sí, bueno, otro barco, madre mía, qué maravilla, ¿no? Sí, qué maravilla. Aquí tenemos la zona que tenemos que coger y nos vamos a esconder aquí, que esto es lo que no me gusta de este juego, que tiene, prevalece y premia aquel que es un rata y se esconde como yo. Y no promueve la competitividad, sino te hace ser un rata. Pero bueno, al fin y al cabo se trata de conseguir la zona, con lo cual este barco se mueve después de lo que he conseguido, se mueve de una maravilla esto, ¿eh? ¿Cómo gira este barco? A ver, ahí hay un. Sí, ahí me mando uno. Oh, qué cinco WhatsApps manda, ¿no? Oh, a ver, cuidado que te vas a quedar sin ninguno. Venga, a ver, ¿por aquí hay algo? No hay nada por aquí. No, yo me quedaré por aquí escondido. Hay un montón que están pendientes, están ahí. Y los amarillos son los nuestros, los jugadores. Vale, y los otros granates o no sé cómo, qué color son. Son los robots. Muy bien. Pues aquí estamos haciendo tiempo. Me queda 1:16. Como veis, estoy capturando el área. No sé si me dejarán del todo, pero bueno, en cualquier caso, aquí está la lava. Estoy aquí aparcadito, muy calladito, con 52.000 puntos. Y... ¿cómo? Buscando que nadie me ataque. Bueno, no veo a nadie por aquí. Pero cuidado que esto. A ver, ¿veis? Esta partida es lo que tiene. Uf, esperando aquí. A ver, 43 segundos, 42 segundos. Venga, seguimos aquí.
se ha encargado otro, ¿veis? Es que promueve que se maten entre ellos, claro. No es que... como se mueve este barco, lo muevo, ¿eh? Fijaros que parece un... un 600 el tío, ¿cómo se mueve? Bueno, son originales, la verdad que son originales, pero bueno, a mí no me... no me gustan del todo. ¡Oh! ¡Me han detectado! ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está, míralo, ahí está. A ver, pero ponte bien, que no veo con esto ahí. ¡Tírale, tírale, tírale ya! ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Uno, uno, uno lo ha dado! ¡Uno lo ha dado! ¡Venga! ¡No quiere, no quiere! Imposible apuntar en esta dirección. Ah, claro, estoy dentro del humo. Estoy dentro del humo. ¡Que me da, que me da, que me da! Oh, menos mal que esto es 100 y pico de kilómetros por hora. ¡Ah, he ganado! ¡He ganado! Bueno, si os ha gustado la partida, regaladme el like, que es lo más importante. Like, suscribiros al canal, compartirlo, activar la campaña. 56.000, he ganado. Un hundido nada más, qué lástima. Y, sí, sí, claro, he ganado. ¿Y cuánto de costo? 28.750 y un total de beneficio de 47.225. Bueno, chao, chao, hasta el próximo vídeo. Un saludo, gracias.